A través de este ministerio ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y gloria al Señor, y damos gracias al Señor por la vida del pastor y de hermana Sandra, ¿verdad? Que son los que han tenido el frente aquí en este ministerio. Pero hay que buscar el agua, hermano. Hay que buscarla. Gloria a Jesús. Hay que congregarse. Dice, esta buscaré, dijo el Señor. Así es que estamos con gozo. Usted olvídese, aquí no hay tristeza, hermano. No es el tiempo, pero nosotros estamos con gozo, aleluya. En medio de la prueba, en medio del dolor, usted puede gozarse, usted puede tomar fuerza. Desanimado puede estar, pero el Señor lo fortalece a través de esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que cuando llegamos, hermanos, recuerdo de que no conocíamos a nadie de los antiguos, de los que están ahorita, nadie. Mucho menos, ¿verdad?, que hay tanta gente nueva acá. Y bueno, empezamos, y desde el primer día que yo llegué y me senté en esas bancas, hermano, era como que si yo estaba en mi iglesia, donde Mano Marenco, allá en El Salvador. Y yo dije, oh, gracias Señor, porque vengo al mismo lugar. Y por eso le habíamos estado orando al Señor, para que nos abriera puertas a dónde era que nos íbamos a congregar, porque imagínense que nosotros nos hubiéramos ido para una iglesia mundana, montarnos anduviéramos nosotros. ¿Verdad? Porque hay iglesias de todas las que usted quiera, ¿verdad? Ahora hay de libertad, libertinaje que tienen y pueden andar como quieran, y dicen que son iglesias, pero más son clubes sociales, hermanos, que van a hablar otras cosas y no de la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, que por cada año que hemos pasado en esta iglesia no ha cambiado la palabra, la doctrina no ha cambiado, y nosotros no cambiamos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que yo, hermanos, en lo personal me voy satisfecha de este lugar. Yo no sé por qué la gente se va de este lugar o vienen aquí y dicen que no hay amor. Si yo aquí he encontrado el amor en todos ustedes, yo los amo a todos. Gracias a Dios que nos vamos con mi esposo y no dejamos enemigos en este lugar. Gloria al Señor por él. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Cristo que vive, hermanos, y que transforma nuestra vida. Cuando llegamos, hermanos, yo tenía, me acuerdo yo que Randy tenía como 2 añitos. Todavía no andaba en pan, pero pues con su fachita, ahí debajo de la banca. No era aquí, era allá. Y llegamos, hermanos, y fue de victoria. Me acuerdo yo que allá la tarima era tan grande. Y esa vez, esa tarde, estaba administrando el grupo de restauración. Mi hermana Lidia estaba con una gran panza de Saraí. Y yo dije, wow, cómo canta esa sierva. Y yo, cuando vi el grupo, había como 40 músicos esa tarde. Y yo decía, tantos músicos en un grupo de alabanza. Y yo dije, y yo sentía la bendición, sentía que algo me corría por dentro. Y dije, algún día voy a estar en un grupo de alabanza. Algún día yo voy a cantar con ellos. Algún día yo voy a conocer a los hermanos más de cerca y le voy a servir al Señor aquí también. Pero desde esa vez, hermano, no me he movido de esta iglesia, porque a nosotros nos enseñaron principios, hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Usted cree que no hemos tenido pruebas? Sí, han venido pruebas, dificultades, tristezas, desánimos, pero seguimos adelante en el nombre del Señor. Cuando nosotros estábamos como jóvenes con mi esposo en donde mi hermano Marenco, eso nos enseñaron que nosotros teníamos que estar firmes en una iglesia, que no teníamos que estar para arriba y para abajo, que nada nos tenía que mover por cualquier problema, por cualquier dificultad. Usted no se tiene que mover del lugar donde Dios lo tiene. Usted tiene que ser fuerte. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Entonces, ¿tiene raíces o no tiene? Porque ya la vamos a ir sacando o la vamos a ir profundizando. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Estábamos en que cada cuánto tiempo nos alimentamos. Usted sabe cada cuánto tiempo se alimenta. Usted sabe si está nutrido o le falta alimento. Pero yo creo que en esta tarde nos estamos alimentando por esta palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué significa estar plantado? Porque vamos a saber, hermano, ahora usted pregúntese,
que yo estoy realmente plantado aquí? ¡Aleluya! ¿O está entre la arena? Y porque hay árboles que crecen, hermano, en la arena y de repente pasan. Porque no hay raíz, no hay fundamento, están encimitas. Al primer viento, se va. Pero usted y yo no somos de eso. Amén, dice amén. Estar plantado significa estar seguro. Espero que usted esté seguro en este lugar. Significa que puede sobrevivir a cualquier tempestad, a cualquier prueba, a cualquier tribulación. Gloria al Señor. A lo que el diablo le ponga, usted tiene, usted puede sobrevivir. Esto es estar plantado. Puede prosperar. Gloria al Señor. Yo no sé si ha prosperado. Amén. Bendito Dios. Y puede ser cuidado. Esto significa ser plantado. Puede ser cuidado a fin de que sea fructífero y no se muera, dice el Señor. ¿Tiene vida todavía? ¿Tiene raíz? Ahí está plantado entonces. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, hermano, esta tarde. Si usted sale de este lugar, seguro que está plantado en Jehová. Amén. Y usted diga, porque estoy plantado en Jehová. Y de este lugar nadie me muere. Amén. Tiene raíces profundas. Aleluya. Así que cuando usted se sienta que no tiene agua, cuando usted se sienta seco, venga a la fuente que es Cristo. Venga a este lugar a buscar el agua. Amén. Congréguese. Eso es lo que yo he hecho hasta este día. Y el Señor en su misericordia nos ha mantenido en pie hasta hoy. Porque hay momentos, hermanos, que el viento lo hace por un lado aún. Y aunque tenga raíz, pero la cosa es que usted siga adelante y no diga, no, ya no voy. ¿Para qué voy? Ahí hay problemas. Vaya a otra iglesia a ver si no vaya el problema. Aleluya. Gloria a Dios. Venga a buscar el agua, hermano, en este lugar. Venga a buscar el alimento que necesita para estar firme. Bendito Dios. Aleluya. Dijo Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero como le digo, cuando tengamos sed, tengamos el lugar adecuado a buscar esa agua que necesita nuestra alma. Aleluya, bendito Dios. Así que antes, hermanos, no teníamos raíz. Ahora sí usted tiene raíz. Amén. Antes no estábamos plantados, pero ahora sí estamos plantados en Cristo. Antes estábamos muertos en el pecado, pero ahora por el medio de la fe en Cristo Jesús hemos sido plantados para la gloria del Señor. Amén. Antes estábamos bajo el dominio del diablo, pero ahora estamos en la gracia de Dios. Bendito Dios. Así es que tenemos que tener esa seguridad, hermanos, de que estamos plantados en Jehová. Aleluya. Salmo 92, si lo puede buscar, vamos a leerlo ahí. Salmo 92. Versículo 12. Alaba el Señor, hermano, en esta tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos en la primera parte de ese versículo, hermano. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo 92, 12. ¿Lo tiene? Era el coro que cantaban los muchachos, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué más dice? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Hasta ahí, hermano. Después vamos a seguir con la belleza. Ahorita estamos en los años, ¿eh? Hemos llegado a los ancianos todavía. Entonces está hablando aquí, hermanos, de la palmera y del cedro en ese versículo, ¿verdad? El justo, dice, florecerá como la palmera. Ve algunas características de la palmera. Una palmera, hermano, se adapta a cualquier clima. Una palmera resiste los vientos huracanados. Una palmera tiene hasta 6 metros su raíz. No sé la suya cuántos metros tiene. De profundidad estamos hablando. Gloria a Jesús. Algo interesante de la palmera es que sus raíces se renuevan mientras que las otras van muriendo, otras se van renovando, por eso no se cae. Por eso permanece firme, alta y no la mueve. Amén. O sea que esas raíces que van muriendo
y se van renovando. Eso podemos hacer nosotros, que nuestras raíces que se vayan muriendo y que también el Espíritu Santo las vaya renovando, para que tengamos fuerza de seguir adelante, para que permanezcamos siempre firmes. Aleluya. La palmera no nos da fruto a partir de los 50 años. Yo no sé a partir de los cuántos años usted va a dar fruto, o si ya lo dio, o si está dando fruto. Sí, porque a veces vemos árboles grandes, pero qué grandes árboles. Y también árboles tan chiquitos que tampoco. Nada de fruto. Pero la palmera, hermanos, dice que empieza a dar su fruto a partir de los 50 años. Ahí empieza su madurez. Ahí empieza a dar calidad de fruto. Porque eso es importante también, que usted dé buen fruto. Porque a veces damos frutos, pero damos frutos malos. Y por eso es que buenas ni botas los árboles allá en Salvador, porque es interproducir, precioso, que va, ni sabor tiene. A ver de cuáles frutos estamos dando nosotros. Aleluya. Y pregúntese usted si ya digo, no estoy dando, todavía no he llegado a los 50, pues esperamos, ¿verdad? Y a los 50 dan los frutos. Gloria. Otra cosa de la palmera es que produce como 100 kilos de dátiles. Ese es el fruto de la palmera. Los dátiles son unas cositas así, más grandecitas que los que las uvas. Se llaman dátiles. Estas cosas son unos frutos dulces. Hoy ya se los conocen ustedes, ¿eh? Yo nunca me los he comido, pero yo estuve viendo. Hasta un video vi como los vasos. Gloria, ¿cómo se llaman dátiles? No vas a decir otra cosa. La palmera, hermanos, otra de las características de la palmera es que vive entre 200 y 300 años. Imagínense cuántos años permanecen ahí, ¿verdad? Y no se seca. ¿Por qué no se seca? Porque las raíces están profundas y tienen agua y se alimentan. ¿Tienen ustedes las raíces? ¿Se están alimentando por las raíces? Gloria. Eso es bueno. Ahora habla también ahí de que dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Son dos árboles de allá por allá del oriente, del medio oriente. Yo no sé si es medio o es todo, pero es por allá, por Irán, por ahí. Por ahí, de eso se está hablando, ¿verdad? En ese salmo, de la palmera y del cedro. Entonces dice que un cedro es un árbol fuerte, esplendoroso, da madera fina. A ver nosotros, se destaca por su crecimiento lento, o sea que va creciendo poco, pero es grande, largo, sale como 20 de mi estatura. Gloria a Dios. Supera los 30 metros de altura. Imagínate cuánto es 30 metros. Yo ni sé cuánto es un metro, pero yo digo que es bien alto. Imagínese un cedro de 30 metros de alto. Es grande, va a ser. Así es grande. Gloria a Dios. Y es de larga vida. Amén. Mate los 120, ¿verdad? De la promesa para nosotros. Este árbol es de larga vida. Es un árbol sólido y firme. ¿De cuál estamos hablando? Del cedro. Sí, porque a veces uno puede estar aquí, hermano, y la mente es a ver, ¿no? Estamos hablando del cedro, de un árbol. Y como el tema es plantado en Jehová, tenemos que hablar de un árbol. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de las características de una palmera y de un cedro. Estábamos en que el cedro dura muchos años de vida. Yo no sé cuántos años de vida nos va a dar el Señor a nosotros. Pero si permanecemos en el Señor, tenemos vida eterna. Amén. Es un árbol sólido y firme y da buena madera. Ese árbol es escogido entre todos. No crea que usted va a ir a agarrar un arbolito que nos sirve para hacer una casa. O se le cae, ¿eh? No va a ir a buscar buena madera. Amén. Buena madera, dice. Amén. Eso tenemos que hacer nosotros también, dar buena madera. Es un árbol sólido y firme y da buena madera para construir. ¿Se acuerdan Salomón que ocupó de esa madera para construir el templo? No fue por cualquier madera, hermano. No fue por cualquier árbol. Eligió un cedro, madera de cedro. Así que vamos a ir aprendiendo. Amén, de los cedros. Por eso